enfrentamos la pandemia COVID con un nuevo hospital. Nos encontramos acá en Chota, justamente estamos supervisando los avances de la obra del hospital de contingencia. Es un hospital importante de 42 camas que va a tener una vida útil de 15 años. Permite tener a corto plazo, tener una oferta hospitalaria que nos permite rápidamente poder atender, sobre todo en el marco de la pandemia que estamos. Agradecer infinitamente acá a nuestro gobernador, ¿no?, por ese compromiso que tuvo con todos los chotanos para que sea y se cristalice este hermoso proyecto, que es un nuevo frente para enfrentar la pandemia. Nosotros tenemos que pensar también en una seguridad médica para todos los asegurados de nuestra región, en este caso de Chota, que va a servir para dar una mejor atención a los asegurados, no solo de Chota, ojo, sino de toda nuestra región. Es una obra que hemos logrado entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y municipal, y este es un ejemplo de que cuando los pueblos, las sociedades se unen, sacamos adelante a nuestra región.